Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Milhams en el canal de Milham Plays y hoy, amigones, les traigo otro gameplay de One Piece Pirates Wrath, en donde hoy, pues, me van a mostrar la llama. Bueno, nada, amigones, Ali Killer, que también la yo, por lo menos en el Discord, se llama Eli y yo la voy a llamar Eli en todo el video, no Ali, pero bueno, básicamente le voy a decir que me muestre todos los ataques de la Yami. Puede ser que le pida una foto de el estamina y cómo se llaman las habilidades, así que boom. Si se la pedí, si no se la pedí, pues estoy bien perezoso y tengo muy pocas ganas de editar. Os lo puse y estoy en altos ánimos. No sé qué habrá pasado, no sé si lo habrá puesto, más seguro sí. Pero nada, vamos a ir diciéndole que me muestre la primera habilidad. Ok, XD, la primera habilidad, primera... El primero ya, eso es el primero, ahora sí. La Yami está bastante cheteada, realmente muy pero muy cheteada. Se considera la segunda mejor fruta y la primera sería la Hie. ¿Y por qué es la Hie? Uf, o sea, oye, ahí va, me va a mostrar el primer ataque. Es que la Hie está rota, ¿eh? Y la llame la considero la segunda más OP. Lel. Ok, vale, el primer ataque, como pueden ver, tira lo que es el ataque oscuro justamente para el frente. Y eso cancela las frutas, la mayoría de las veces, a veces quizás se buguea. Ok, segunda, a la main. ¿Ese es el segundo? Segundi, para escribir segundi, Lel. Ok, R. Lol. Ok, eres la zona, vale. Eres la zona y aquí no me puedo mover mientras esté la zona. Por eso está bastante UP en mi opinión. Nada más porque no te puedes mover ahí, es un stone completo. Ok, tercero. Vamos a ver. Ya lo cargó, creo, miren, ya ahí lo tiene. Ah, vale, es que sin querer usó el de R. Ok, ahora se me va a mostrar Z, que fuera el tercero, creo. LOL. Sí, este ataque lo he visto muchas veces porque vi una pelea entre Hie y Yami. No la grabé porque no sé, no. Estábamos jugando fuera de cámara, simplemente, tranquilos. Y una batalla entre Hie y Yami fue épica, eh. Y vale, ese es el tercer ataque. Un ataque hacia arriba, que hace, creo que dependiendo de tu stats, pero creo que lo máximo es 2200 o 3000. Ok, último. Porque me imagino, ok, cuarto. Que me imagino que es el último porque todas las frutas tienen 4. Pero quizás tiene 5, quién sabe. Vale, creo que tiene. Ah, la main, espérense. Lul, miren lo que tiene arriba, lo que está cargando. Y lo lanzó, es como el ataque a la mera, que es una bula gigantesca. De momento no la vi porque es de noche, pero de momento como que vi como que si la nube oscura significa que ese era un ataque gigante, bula gigante oscuridad. ¿Ese es el último? Me imagino yo que sí, pero por si acaso, vamos a preguntar. Alel, bula gigante de oscuridad. Está bastante UP la Yami, está bastante UP. Si no me equivoco, también cancela frutas, pero no estoy muy seguro. Sí, pero todos son un poder. Sí, cancela frutas. Porque de la Yami, por lo menos si no me equivoco, porque tengo que terminar el One Piece, pero si no me equivoco, lo que hace es que roba el poder de las frutas. Así que aquí, para no hacerlo tan OP, lo que hace es que simplemente la anula. Ok, 1v1. No sé si sea Max o no, pero igual vamos a hacer uno contra uno. En alguna actualización, otra podré tener dos frutas. Uf, se imagina enseñando en un Game Pass de eso, estuviera re loco, eh. Ok, dice, intentaré no usar mi fruta, porque creo que, por lo que me dice, es un poquito noob en el juego y no quiero abusar con la pica saben que es así, güey, hace 3000, así que voy a ir con Electro y la Yoru. Ok, uf, espérense, si me ataca un poco el lag, ahí se me fue, me atacó solo un poquito el lag. ¿Dónde está? Ah, mira, ok, te tengo. Bueno, si te acercas te tengo. Oh, falló el ataque. Okay, vamos a activar el haki de los dos hakis. No, ah, significa que no es Max, así que puedo usar el haki del rey. Porque si no es poner en el torneo, significa que no es Max. Adiós. Lil. Vamos. Ah, se me escapó. Pero al menos sé que no tiene defensa al máximo, por lo cual puedo usar. ¿Cómo eso no me golpeó? Puedo usar el haki del rey. Ahí no tiene la defensa al máximo. Boom. Aprovecha el boom. ¿Dónde cayó? Está acá. No cruzo la pica para no usar. Así que vamos a seguir usando la Yoru y el Electro. Y voy a usar la resortera, ¿por qué no? GG. La verdad no vi ni cuando te eliminé, pero GG. Y dice, bueno, amigones, eso era todo el video. Sé que es algo corto, pero es solo para mostrar la nueva Yami, que la debía haber grabado esto hace tiempo y no lo hice.
Y encima tuve el chance de grabarlo y no lo hice por perezoso, pero aquí tienen el video un poco tarde, pero nada, espero que les guste un montón este gameplay. No olviden darle like, suscribirse para más contenido así. Mis redes sociales están abajo en la descripción y tengo un grupo de Discord que pondré el anuncio ahora. Dura 40 segundos si lo quieren skipear, pues dura 40 segundos, bam, y lo skipean. Y si no, pues si se quieren unir, porque de verdad está muy bueno, pues pondré el anuncio ahora. Aquí está el grupo amigones, en donde está el general, donde puedes hablar de cualquier cosa, la información, como reglas del servidor, bienvenidos al grupo y obtener roles que pasan de bronce a Dios. Están mis videos amigones, cada vez que subo uno aparece ahí, y todos los juegos de roles que he jugado y algunos que no todavía, puedes hablar de cualquiera de ellos, miren todos los que hay y añadiré más eventualmente. Entre otras cosas, aquí está la sección de memes, como memes graciosos, memes tristes, memes sin sentido y quizás añada más. Miren esos memes, que buenísimos. Servers VIP, amigones, o sea, lea las reglas, lo puedes añadir y sacar cuando quieras. Aquí está para mandar a Reading por música, el canal de voz, el canal de música, AFK, y ahí haces el color de los roles. Pues nada, link en la descripción. Y muy bien, amigones, pues nada, espero que les guste un montón el gameplay y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!